Ya estamos viendo ciertas señales de que la bolsa está llegando a un tope temporal. Vamos a analizar eso el día de hoy también. Bitcoin, que está débil por el momento en el soporte, podría llegar a un siguiente soporte cerca de los 27,000. Lo ideal sería esperar confirmación para saber si realmente el precio genera ese breakout. Una de esas señales en general para la bolsa y para Bitcoin es el hecho de que el dólar TXY el índice versus otras divisas está recuperando fuerza por un momento generó este breakout de este soporte y ahí es donde vimos de hecho la bolsa continuar hacia el alza bitcoin también tuvo unas velas verdes durante ese momento ahora que está nuevamente tendiendo a recuperar el soporte si sí lo recupera que por el momento no lo ha hecho puede ser únicamente un rechazo después del breakout pero aquí existen claramente las dos opciones si tenemos el rechazo la bolsa probablemente continuaría subiendo y especialmente activos de riesgo. Aquí si recupera, entonces estaríamos viendo el cambio otra vez en la bolsa, en donde el dólar se fortalece y sale dinero de la bolsa. Lo que es, es importante ver actualmente en el SP500, si vemos velas de una hora, parece que acabamos de generar un doble techo. Si se confirma este doble techo en donde llegamos dos veces y continuamos bajando estaríamos bajando nuevamente al soporte de los 450 lo que menciono de las señales de por qué también es importante ver si empezamos a retroceder desde acá es porque tenemos gaps a la baja y cuando tenemos un gap o varios en estos casos de hecho tenemos bastantes gaps a la baja que ha dejado el SP500 inclusive desde muchísimo más abajo como estos no todos siempre se rellenan pero podemos considerar que los que están cerca tienen una mayor probabilidad de ser rellenados. Y cuando estamos en esta etapa de ganancias para diferentes compañías, es usualmente cuando las personas toman ganancias. De hecho, eso lo vimos eh, justamente con Tesla ayer, que tuvo reportes de ganancias y fue vendido inmediatamente. Y hoy está, de hecho, cayendo bastante rápido. Si sí está en un soporte importante, como pueden ver, este soporte es desde desde etapas del año pasado, pero aquí es donde queremos ver si llegan otra vez alcistas a comprar exactamente esos puntos, porque si llegan a retomar ahí podría continuar la tendencia alcista. Lo importante y lo que quiero mencionar en este video es que claramente la bolsa ha venido creciendo desde los de las últimas semanas de manera exponencial, pero viene creciendo desde meses. El fondo fue octubre, del 2022 y específicamente en las últimas semanas también podemos ver el RSI en techos en la línea de 70 donde usualmente es más probable topar con un techo el RSI puede mantenerse sobrevaluado por un tiempo pero eventualmente Llegar a uno que es el verdadero techo y por eso es importante ir viendo que otras probabilidades nos indica eso en esta etapa donde tenemos reportes de ganancias de diferentes compañías muchas personas sí suelen tomar ganancias y podemos ver ese retroceso y un retroceso es algo que estaría bien como pueden ver eh, el precio se ha alejado mucho de la línea de tendencia hasta la línea promedio de 50 periodos creo que en algún momento podríamos tener un retroceso a estos puntos y aún así un retroceso de de esta distancia seguiría creando mínimos mayores a los anteriores, por lo que la tendencia se mantiene. Por el momento, es simplemente prepararse a un retroceso más si se confirma ese doble techo que estamos viendo en el SP 500 y en NASDAQ. También estamos viendo esa, esa caída empezar a darse. Lo que importa es ver qué tan fuerte es la caída, porque si vemos que las velas recorren mayor distancia. En poco tiempo que las velas alcistas podemos considerar que sí estamos teniendo una caída que va a continuar aún más. Es muy diferente a cuando vemos pequeñas velas que no sobrepasan la distancia de las alcistas a cuando vemos velas rojas que sí sobrepasan la distancia de la mayoría de velas alcistas. Nos da una señal de que el retroceso puede ser más profundo todavía. Eso, también el hecho de que estamos viendo el dólar tratar de recuperar el soporte. El miedo no ha entrado a la bolsa. Podemos ver VIX que está debajo de 20. Y si VIX está debajo de 20, básicamente es un mercado que favorece a los alcistas sin miedo adentro de la bolsa. Todavía. Y algo que es importante ver es el ETF de Ark Invest, porque si Ark Invest está creciendo, significa que las compañías de innovación, de progreso, que es lo que incluye este ETF, que de hecho son de mayor riesgo, son las que caen más fuerte, pero también suelen subir con mayor fuerza. Si este ETF empieza a generar eh, validación del breakout que ya tuvo de todo el mercado bajista y empieza a generar soporte, ya sea en este extremo o por afuera de la línea de tendencia, también se podría combinar muy bien con estas líneas promedio que ya están tendiendo al alza, sería un excelente punto de compra para este estilo de activos, este ETF específicamente. También tenemos la línea promedio de 200 periodos que sería otro punto de compra válido, pero tenemos que ver acción del precio porque si realmente vuelve a romper y baja únicamente continuaría el mercado bajista para Ark Invest, pero si tenemos testeo válido de estos Extremos de estos soportes, entonces podríamos continuar la tendencia alcista y probablemente estaríamos viendo continuación también de los índices. En ese caso, si tiene continuación Arc Invest, muy probablemente lo tendría Nasdaq y el SP 500 también. Y en el caso de Bitcoin, un soporte que es muy importante, que por el momento lo único que ha estado haciendo son fakeouts de la misma manera de este rango que ya hizo anteriormente: un fake out al alza, un fake out a la baja es algo normal también siempre y cuando retome el soporte del rango de hecho esto suele considerarse un muy buen trade cuando se entra nuevamente si se quiere aprovechar este estilo de trades a corto plazo de esta distancia o un punto de entrada a mayor eh, distancia entendiendo que no necesariamente va a sobrepasar la resistencia eso sí, por el momento está siendo rechazado Bitcoin por afuera del soporte, convirtiéndolo en resistencia. Si logra romper los 29.500, en mi opinión que viene siendo esta etapa, ya estaríamos cayendo a la línea promedio de 50 periodos que se encuentra en este momento en los 28.800. Pero tendría que romper los 29.500 para tener esa confirmación de que vamos a un soporte más bajo y como veníamos mencionando, existen varias teorías también para Bitcoin, lo que suele hacer este año. Considero que no vamos a tener movimientos exponenciales aún hasta sobrepasar el Bitcoin Halving, que vendría siendo marzo del 2024. Marzo o abril, por ahí, dependiendo cómo se van minando los bloques. La otra teoría que estamos mencionando es que si son Lenten Cycles y si los ciclos más bien se van alargando, es muy probable que este ciclo todavía continúe y tengamos un movimiento exponencial antes, incluso el Bitcoin holding. Yo no estoy de ese lado, pero se va a confirmar en los siguientes meses, porque si este si Bitcoin no, no empieza a sobrepasar los 30.000 hacia los 35.000 en los siguientes dos meses, es muy probable entonces que se confirma que estamos en lateralización hacia el Bitcoin Halving. Y en ese caso, los extremos más probables para de aquí hacia el Bitcoin Halving podría ser llegar hasta los 40,000, inclusive retroceder hasta los 20,000 también, que sería el rango que podríamos ir creando hacia el Bitcoin Halving si no se tiene movimientos exponenciales este año, que es lo que yo considero. De hecho, en estos puntos simplemente sería dejar correr y si tenemos retrocesos claramente serían puntos muy importantes para acumular. En ese caso, si tenemos una caída para Bitcoin, también podemos tenerla en el año del Bitcoin halving y bueno, por ejemplo, la pandemia fue en el año del Bitcoin halving y ese estilo de caídas, aunque fue una excepción, puesto que fue la pandemia, un cisne negro, con las altas probabilidades que tenemos de una recesión para más adelante, también podríamos considerar que algo así podríamos tener en vez de la recesión anterior, que fue corta por la pandemia, podría ser una recesión esta vez por las altas tasas de interés. Y para eso es que estamos viendo si aumenta el desempleo. Pero por el momento, cada dato que tenemos sobre desempleo sigue siendo positivo. De hecho, se esperaban hoy 239 mil peticiones por desempleo y simplemente fueron 228 mil. Entonces, todavía no vemos esas señales de que el desempleo está aumentando. Para considerar una recesión, técnica válida no son únicamente los dos trimestres de Producto Interno Bruto negativo que esos los tuvimos el año pasado pero no tuvimos alto desempleo entonces una recesión técnica fue el año pasado algunas personas consideran que esa fue la recesión puesto que en teoría lo sería por los dos trimestres negativos pero en la historia vemos también que usualmente hay desempleo alto durante esa etapa para tener una recesión más relevante. Entonces, por eso estamos viendo qué pasa con el desempleo, pero por el momento sigue pateando la recesión más y más largo. Considero que cuando ya la economía empiece a sentir la presión de las altas tasas de interés, sí, probablemente sea para finales de este año o inicios del siguiente. Y como ustedes saben, tenemos. Aumento de tasas de interés ahora este mes, el 26 de julio, y es muy, pero muy probable, de hecho, un 99% en el consenso de que se van a aumentar 25 puntos base más. Creo que después de ese aumento ya es menos probable que se tenga el siguiente aumento, de hecho, por el momento gana la probabilidad de que no vamos a tener un aumento más después del que vamos a tener este mes, se considera que nos vamos a quedar ahí. Jerome Powell había mencionado que vamos a tener dos más, el mercado no le cree. Le cree que para el siguiente tenemos uno, pero no vamos a tener otro. Y nuevamente, cada vez que se suben tasas de interés, se aumenta la probabilidad de que se rompa algo en la economía, como ya pasó en el sector financiero, pero ahora lo que se espera es que sea el desempleo lo que aumente. Y es ahí donde sí estaríamos considerando que ya estaríamos entrando a la recesión y... Más adelante se activa nuevamente la máquina de imprimir dinero porque es la única manera que tienen los gobiernos, los bancos centrales de salir de una recesión. Ahí se resetea la inflación, eso sí, claramente se resuelve el problema de inflación de una vez por todas, pero siempre el precio a pagar es la recesión para eso. Y eso es lo que estamos viendo en la bolsa y en Bitcoin. Considero que es etapa para, ser, para tener precaución principalmente en la bolsa que ya estamos viendo topes y estamos en una semana de reportes de ganancias donde muchas personas toman ganancias en la bolsa. Eso sería lo que quería mencionar el día de hoy. Si quieren aprender trading conmigo paso a paso, pueden hacerlo en proplantrading.com. Sesiones en vivo y comunidad privada también. Les dejo otro video que les puede interesar aquí mismo en la pantalla y nos veremos en el siguiente video. Chao.